Amigos, continúo en la delegación del Sauzal. Les comentaba en la anterior transmisión, en donde me encontraba en ese calle o paso de servidumbre o camino de servidumbre, ahí en el Fondeport, entre las empresas de Baja Oriente, que es la calle 8, y la empresa coreana Han Jong. Pues ahora me encuentro en Privada California y estoy entre dos predios o dos frentes de playa que están sobre la carretera escénica, y estas tienen como vecinos pues el mar. Y lo que le voy a presentar aquí es un delito federal que está siendo originado por quien administra el cárcamo que se encuentra a un costado de la planta de almacenamiento de Pemex. Pero antes, disculpen, déjenme presento. Jorge Díaz para CNR Canal 73 en el estado de Baja California y 101.1 de FM del Grupo Audiorama. Y lo que usted está viendo no es que sea un riachuelo, sí, pudiera ser, pero es de aguas negras, aguas contaminantes, y vamos a seguir lo que es esto de a dónde desemboca esto. Y hay que recordar a la gente que esta agua, de acuerdo a las corrientes marinas, van a ir a dar seguramente a Mona Lisa, a La Joya, van a ir a dar a Playa Hermosa. Y si usted se piensa meter, pues piénsela muy bien. Buenas tardes, Blayu, ¿sí? Gracias, un saludo. Piénsela muy bien, porque lo que usted está viendo aquí no es otra cosa más que la comisión de un delito federal, el contaminar las playas aquí en Ensenada, Baja California. Y voy a seguir caminando. Vengo aquí por la pura orilla. Ahorita están viendo el video. Y yo donde me encuentro no soporto el olor que emite esta corriente de aguas negras que están en este momento, desde el domingo me dan la información, contaminando. ¿Cuántos hoteles hay a lo largo de la costa aquí en Ensenada, Baja California? Y que seguramente su atractivo es estar junto al mar. ¿Usted se metería al mar conociendo esta evidencia que le estoy presentando, en que está siendo contaminado el mar? Y hasta allá llega la mancha, ¿eh? Hay una serie de gaviotas aquí, si usted se puede dar cuenta. Y esto, pues prácticamente es responsabilidad del órgano operador del agua. Y el ayuntamiento emitió una alerta de cierre de la playa, en lugar de poner la bandera roja. Pero insisto, espero tener la oportunidad que tanto el director operador del agua, Marcelino Márquez Wong, y el propio ingeniero Jaime Alcocer Tello nos expliquen, el mismo de comunicación Francisco Ibarrola, el por qué y qué está ocasionando esta derrama de aguas negras hacia el mar, hacia las costas de Ensenada. Y estamos en jueves de Semana Mayor. ¿Usted se metería a la playa? Y estoy siendo muy objetivo, pero esto es un delito federal. ¿Qué autoridades y funcionarios van a solapar? Y lo digo de esta manera, porque también sería importante quién se encarga de sancionar y por qué esta falla, o el por qué, o desde cuándo están llevando a cabo esta acción de contaminar el mar en Ensenada. Aquí están las preguntas para los tres órdenes de gobierno. ¿Quién va a levantar la mano para evitar esto que le estoy presentando a usted? Y estoy siendo muy objetivo en mis comentarios en ese sentido. Dice, y las autoridades no se dan cuenta o hay corrupción. Walter Montaño, un saludo, saludo con mucho gusto al delegado de Profeco en Baja California Sur, Walter Montaño, un saludo para ti, mi estimado. Importante el trabajo que estás realizando allá. No te puedo hablar de lo mismo de Baja California, Walter,
porque aquí en Baja California no hay Profeco. En Baja California estamos siendo objeto de robo en despoblado, descarado, por parte de las gaceras. Y sé que tú hayas puesto el ejemplo de cero tolerancia y mano dura para aquellas empresas que le roban al cliente o a la persona que compra o solicita un servicio o producto. Allá está muy bien representado, y te lo digo con respeto, porque hemos tenido y hemos hecho enlaces telefónicos en el programa de televisión. Baja California, pues ya te estás dando cuenta de esto. El Baja California, en donde en Ensenada estamos presentando esta parte, y sí tenemos cordialidad con el director de Césped, sí tenemos respeto, he recibido atención, y para que lánzate a través del enlace de comunicación entre los funcionarios de las dependencias y la sociedad, le den solución a la problemática. Pero esto, la verdad, es increíble que esté pasando así, que tenga más de 4 días llevando a cabo esta acción. Dice, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Buenas tardes, saludos, Rosy Escalante, gracias. Qué falta de conciencia, y así es. Abrieron una calle o un paso de servidumbre de paso, y ¿quién carajos va a venir aquí a estar en este punto? Es insoportable el olor, y ¿cómo no lo va a hacer si es un cárcamo de aguas negras lo que aquí le estoy presentando en Ensenada, Baja California? Yo sé que el director de Césped, el subdirector y el de comunicación seguramente van a escuchar o se lo van a enviar este video, y es precisamente en quien recae la responsabilidad. O sea, ¿qué acciones van a tomar? ¿Quién no ha hecho su trabajo en la cuestión técnica, digamos, para que se esté generando esta contaminación, este daño ecológico al ecosistema marino, este daño ecológico y también este daño en tema de salud pública? Aquí si te metes a nadar o en cualquier parte de la costa, de aquí hasta, digamos, hasta Mona Lisa, hasta el Faro, corres el riesgo de que te adquieras una enfermedad de la piel, del intestino. Estoy molesto, la verdad. Veo hasta espuma aquí, y me está saliendo espuma del coraje también de esta situación. Gracias, mi Walter. Te mando un saludo, de verdad. Julieta Aguilar, saludos. Flora Nava, un saludo. Dinora, gracias. Caín Rivera, gracias. De verdad, increíble. Ahora bien, hoy es jueves, vendré mañana, vendré el sábado, vendré el lunes. ¿Y dónde está COFEPRIS Federal? ¿Dónde está la SEMARNAT? ¿Dónde está PROFEPA? ¿Dónde están los órganos fiscalizadores de estas acciones? Que, como bien lo digo, es un delito federal contaminar. Esta acción, si la hace una empresa, como sabemos que lo hacen, seguramente son sancionados, y también esto pues está tipificado como un delito federal. Bueno, esto es lo que le quiero presentar. Voy a seguir trabajando, me voy a ir al muelle de pesca deportiva, me voy al mercado de mariscos, o conocido como el mercado negro, para estarle presentando todo esto. Esto es increíble que esté pasando y se siga permitiendo. ¿Hay alguna acción que se salió de control del cárcamo aquí en el Sauzal? Porque pareciera que el Sauzal está encantado, abandonado y no representado por el delegado. Dicho sea de paso, ese señor sabe cobrar y cobra bien. Bueno, muchas gracias a todos. Para CNR Canal 73 y 101.1 de Lánzate, Jorge Díaz de Audiorama. Pues aquí, mire, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. En Ensenada no es sabrosa. En el mar, en Ensenada, se está contaminando. Gracias a todos.